Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Y antes de empezar, perdonadme que haya ruido, pero es que estoy comiendo. Es que tenía hambre, no me aguantaba. Lo siento mucho. Y de lo contrario, estoy comiendo macarrones con atún. Estoy comiendo un poco de salchichas. Y ahora vengo que me voy a poner un poco de papel. Ah, no estoy. Y me estoy tomando chicha morada. Si no lo sabéis, es una bebida peruana. Vamos, a ver, yo lo conozco de Perú, pero no sé si se aplica en otros países. Oh, delicioso. En fin, vamos a comentarlo. En el último capítulo, el 10, creo que recordar fue el 10. No, el 10 fue los resultados, vale. El 9, que creo que no comento, se me ha desde hace tiempo. Vale, el 9, como recordáis. Si lo habéis visto, nos cuentan el pasado. Porque en el 8, vamos más para atrás. En el 8 fue cuando aquí esto. Soma muere, explota, acaba explotando. Y hace, en vez de hacer un super loss como se tenía planeado los científicos, hace un mini loss. Un mini loss evita que la explosión sea tan grande. Esos son los científicos que vemos en el capítulo 10. Ese loss que provocó tu hermano va a ir aumentando poco a poco, aunque no se note, pero poco a poco va a ir aumentando con el paso del tiempo. O sea que es algo inevitable. Luego, ¿qué más? Luego, en el capítulo 9 se nos presentó, después de la muerte de Soma, el capítulo 9 fue un pasado, un recuerdo en el que vemos como el padre de Yuki conoce a su madre, que la madre era camarera ahí en el laboratorio. Parece ser que el padre no era de este mundo, sino que era de otro. Empieza a relacionarse más con ella. Este es el científico, el actual, el nuestro. O sea, a ver si sale. El científico, no, tú no. Él, este, es el científico del pasado. No lo había reconocido hasta el capítulo 10 que lo dije, que lo dijo. Las palabras, y dije, no jodas, era él. No lo había reconocido. Vemos cosas del pasado. Un montón de cosas del pasado vemos. Los Juegos Olímpicos tenía el pelo azul cabrón y lo tiene en blanco, no sabemos por qué. Envejecer. El padre al final vemos que sus intenciones eran salvar el mundo y de repente al final como que no puede controlarlo, parece ser que, que los científicos lo hackearon, bueno, lo hackearon no, sino sus secuaces lo hackearon para que no tuviera control y para que explotase y originase los. Y claro, ella dio a luz a Yuki, a Soma, su madre murió, obviamente. Y nada, tío. También damos ahí a ¿cómo se llama? Yo decía Arata aquí. Al guardaespada, tío. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. No, no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo. Lo saldrá aquí seguramente. Los idols. Porque siempre salen los idols primero, no entiendo. Akira. Nos muestra a Akira, tío. Y. Uf, también. Y qué más, qué más, qué más. Es que fue el capítulo 9, fue súper triste lo de su padre. ¿Cómo os cuenta el pasado, tío? ¿Sabes? Que no tenía intención al final el padre, ¿sabes? Al final se dio cuenta que lo que quería hacer era dar bien a su esto. Y la camarera, como que se empezó a fijar, ¿sabes? Era tranquila, normal, luego se empieza a fijar en él, empieza a enamorar, salen y todo. Y después le dicen los científicos que tu relación. Parece ser que te has enamorado de alguien. O sea, estás haciendo. Espero que no interpongas el amor por el trabajo nuestro, ¿vale? Y lo que decide es romper con ella, pero luego se da cuenta de su error, le da cuenta, se va corriendo a su casa nuevo, entra a comer y le pide perdón y dice que se case. Se emociona y todo, fue buenísimo, tío. Seguimos aquí constatando la luz a Yuki, si me falla la memoria, que madre mía. Me iba flipando. A un principio no sabía quién era, ¿vale? Reconocí a los científicos, todo. Pero hasta que ella, dije, se parece más a Yuki. Hasta que no dio a luz a Yuki y dijo, ¿cómo la llamamos? Dice Yuki. Yo dije, ¿qué? Y ahí, hasta ahí no me di cuenta. Y mira que era ya casi, casi para acabar el capítulo, ¿sabes? El capítulo 9 y 10 fue la resolución, que fue después de la explosión, lo que planeaban y todo. Todos tenían miedo, sabían las partículas y todo, que si iban, la gente que pasaba cuando iba, que moría básicamente. Y nada. O sea, sabemos que si van a ir Takuya y Yuki va a ser y encontrar a su padre, que su padre sigue ahí. Sabemos que está ahí ya 100% seguro. Lo más seguro es que ellos mueran. O uno de los dos muera o los dos mueran.
Sí, van, por eso todos tienen ese miedo de estar seguro, pero no vayas, que vas a arriesgar tu vida, ¿sabes? O sea, es como un plan, estáis seguros 100% al máximo, y eso. Es súper duro el capítulo, ¿eh? Ese también fue muy duro, los científicos nada. El cabrón, a su aliada, de pelo verde, le dice, o sea, porque está, hay que ya hacer ya las pruebas, ya, intentar averiguar ya, meterse ya. A los, perdón, al otro mundo, pero no logran saber por qué. Los humanos tienen un defecto en su mente que le impiden que no tengan aguante, ¿sabes? O sea, que se vuelvan locos, enfermos, con cualquier cosa. Y dice la de pelo azul que se llama, pelo azul, perdón, pelo verde que se llama Tsuki, creo, Tsuki o algo así. Ponla aquí, imagino. Dos no pone. Bueno. Nos dice, dice ya, voy a hacer yo el de prueba, ¿vale? Lo hace normal, ¿no? Y dice que está estable. Y el cabrón dice, vamos a hacerlo al máximo por si acaso. Lo mete al máximo y ella no quería estar saliendo, quería salir, pero no podía. No sabemos qué pasa después. Fue guau. Hypeadísimo el capítulo, chaval. Hypeado me quedé. Y ahora el capítulo número 11, que se va a llamar Confianza. Se pone Takuya y Yuki, que cumplen la carrera perdida con la ayuda de amigos, es en la parte de atrás. Que ven. Llegamos aquí a la científica esta que tiene poderes mentales, no saben por qué. A ver, no, bueno, joder. Aquí han vuelto a llegar a los Yuki y Takuya, estamos viendo. Aquí están los amigos, o sea, los científicos y. Y el de las idols, el vice de las idols. A ver, que está informando Takuya por si cualquier cosa. Ya hemos visto que puede pasar. Un momento. Se mataron. Ya sabemos qué puede pasar en los. Puede haber aberturas temporales, puede haber cualquier cosa. Cualquier cosa. Aparte de la radiación misma que ellos mismos han dicho, puede haber cualquier cosa. Y esto es del mago, o sea. Sí, son los magos, hostia. Vamos a verlo. Uy, parece que han disparado a Takuya o algo así, que está cayendo a un vacío. Parece ser que está cayendo a Takuya. ¡Dios! ¡No! ¡Takuya! ¡No! Yuki parece. Tiene el pelo focheador, pero en chica. No está deprimida, o sea, algo está riendo, pero en verdad quiere, está llorando por dentro. No sé qué debe haber pasado, pero madre mía, pinta mal. Vamos al puto avance porque es que estoy de los putos nervios. Disfrutad. Wow. Perdón, de hecho, estaba comiendo asiento. Wow, flipando. No analizarlo. Llevas aquí. ¿Qué coño es esto que está volando por atrás? ¿Hacen? Ah, vale. Hacen como rayitos de energía de esto, de estrella. Flipando Takuya y Yuki están flipando. Aquí vamos a. Este no murió, o sea. No murió. ¿Recordáis cuando se caen de la moto, cuando van a rescatar a Soma, intentan rescatar a Soma? Se cae de la moto y le salva, le ayuda a este, que no había muerto. Supuestamente no había muerto y no sabemos quién le rescata. Dice que en ese momento le rescata. No sabemos quién rescata porque justo lo cortan. O sea, imagino que fue la científica, la pava esta, la de los poderes mentales. Lo más seguro. O sea, la de pelo verde no, la otra, la que se parece a la Futaba de Bunny Girl. Nos parece ser que van ahí siguiendo, está apuntando, que ha visto, como hemos visto antes. Aquí están informando a Takuya, como hemos visto, porque ya tienen el pinganillo y todo. Están informando a Takuya al tope. Ha entrado en la otra dimensión el cabrón. Ha entrado en la otra dimensión, ya en los ha entrado. Míralo, míralo, porque lo estamos viendo. Y caen, se tiran a un vacío enorme ellos, Takuya y Yuki. Siguiente capítulo, Confianza. Madre mía, para el siguiente, para el penúltimo capítulo. Ay, pedo, y me encanta porque dice. Empiezan a decir, me gustaría vivir una vida, o sea, normal. Yo, no, perdón, Takuya pregunta, ¿cómo sería tu vida normal? Después de esto, ¿cómo sería tu vida normal? Todas esas cosas, empiezan a contar cada uno, ¿cómo sería? Y es que lo que faltaba yo quería decir, me gustaría vivir una vida normal contigo, lo único que faltaba. Ya me voy a puta vida. Vale, tanto Yuki como la de pelo rojo, que es la amiga y enamorada de Yuki, que está enamorada de Yuki, perdón, de Takuya, que está enamorada.
Me parecen buenos las dos. Pero no sabría ahora mismo cuál coger. Una favorita no sabría cuál deciros. De favorita no sabría cuál deciros. Porque es que las dos son ideales para Takuya, ya lo digo. Las dos serían muy buenas novias para. Bueno, novias. Esposas para Takuya. Pero en fin, aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.